¿Qué onda, amigos? Déjame a tu cabeza, nosotros somos enfermos corazones. Enfermos. Pandilla, nosotros somos los enfermos corazones. Yo soy Bataco, el Checo, pues ya. Yo soy el peor y toco la guitarra. Y acaricio al baterista. Nombre ya Lías. Yo soy este rojo y toco la guitarra. La armónica. Yo lo veo más negro que rojo. No, no, no. Yo soy Daret, toco el bajo y canto. Dice que canta. Pues no quiero permanecer mucho tiempo en la banda, pero. Dice que canto. Esta rola se llama La Bebida. ¿Por qué llamarse Enfermos Corazones? Ah, pues depende. Enfermos Corazones, pues bueno, fue este. Pues aquí la banda es bien decidiosa. Y pues no querían como más que. No querían como que agarrar un nombre específico. Querían, no sé, que resaltar con el puto nombre. Pero pues aquí, pues realmente, pues por las influencias. Al disco de Cambio de Actitud, que se llama Enfermos Corazones. Que pues ahí les mandamos un pinche
saludote a esos cabrones. El cambio de actitud. Y pues sí, pues, fue por eso, por esa influencia, por los cambios de actitud. Por esa afluencia. Influencia. ¿Cómo? Edita, quítalo, bórralo. Yo soy David y soy alcohólico. Oye, ya hay un Alexa. Antes esto era un panteón. Ah, sí. Pregúntale ya a la verga. ¿Cómo describirían el sonido de su proyecto? Como libertad, hermano. Como un pedo más. Cada vez que tocamos es un pedo como que te sientes libre, ¿sabes? Yo al menos lo topo como un pedo libertad. Libertad a hacer lo que te gusta, ¿no? En algún momento ser el punk rocker, güey, te sientes adolescente todavía cuando estás tocando, güey. Y pues, las rulas hablan de puro desmadre, de puro... De bien. De bien. Así, hermano. Yo así lo describí. Como adolescentes. No, yo acabo de ensayar y yo me masturbo todavía. ¿Cómo es el proceso de composición? Pues bueno, aquí la composición, la banda, las rolas, este pequeño EP que hemos sacado de 7 canciones, pues la mayoría son de este carnal que pues, está dolido, pues, tiene depresión, toma medicamentos. Del proyecto activo. Y hay una de que pues, también se discute, ¿no? Pues el proyecto de, bueno, o sea, ahora sí que ya la composición pues siempre viene siendo los ensayos. Estamos pues, viendo la manera de, en el grupo de WhatsApp que tenemos como banda, pues pasamos las rolas en acústico y pues ya las vamos formando poco a poco, las vamos construyendo entre todos. En sí, el que pone, ahora sí que la estructura, la maqueta, pues es el que se puede decir que compone, pero en sí, pues todos le ponemos el empeño para componer la rola. Y así está el disco y pues así es con toda la banda. Esta rolita se llama ¿Dónde diablos? ¿Qué? ¿Se conocen? ¿Cómo integran esta banda? Pues bueno, aquí somos pura banda de Xochimilco, agradecidos de ser de Xochimilco. Somos de varios proyectos, así como Los Inesperados, La Misma Mierda, este canal pues acaba de entrar, pero pues siempre aportó, era solitario. Sigue aportando. Ese güey era bolero.
Pues Alfredo Jiménez de Xochitl. Es que mole. Pues así se arma, pues somos, ya nos conocemos de antaño y pues así se formó Los Enfermos Corazones, pues con el gusto de hacer el punk rock entre el barrio. Y pues aquí andamos, ¿no? Pero más que nada, pues esta alineación ha sido como más amistad y súper chido, ¿no? Que todos nos llevemos súper chingón, porque pues más que nada ha sido como una unidad, ¿sabes? Y pues chido, hermano, Enfermos Corazones. Y ya que se conocieron, ¿por qué seguir tocando punk rock? ¿Cuáles son sus influencias musicales? Ah, pues bueno, el punk rock, pues siento que es el género que siempre nos ha gustado a todos desde que somos adolescentes, ¿cómo se puede llamar, güey? Pajeros. Pero pues sí, pues el punk rock, pues es lo que siempre nos ha llenado en este aspecto de la música. Que no necesita ser un buen vocalista, no necesita ser un buen pinche músico, necesita ser un buen músico para este pedo, para este proyecto, para este pedo del punk rock, como decía Kurt Cobain, pero contra mí, como decía Kurt Cobain, realmente no es, no necesitas el talento para tocar punk rock. Sí, ni lo dijo Kurt Cobain. ¿Cómo no, güey? A huevo que sí. Pero lo dijo en inglés. De Facebook. Pero lo dijo en inglés. Como lo dijo Kurt Cobain. Yo le sé a punk rock. Yo sé la fe. Ahora ya está en inglés. Hasta francés habla, güey. Pero pues así se forman Los Enfermos Corazones, somos pura amistad, somos banda que pues topa desde hace unos 20 años que nos juntamos, nos conocemos del barrio y pues ahí andamos echando el punk rock un rato aquí. Oye, bro, quiero mandar un mensaje para a Mayriani, Rose, mi amor. ¿Cómo quiere partir? ¿Cómo quiere partir? Te tengo aquí, hermano. A Mayriani, Rose. Vale, pero sus influencias musicales. Influencias musicales, pues bueno, empezamos tocando unas canciones de cultura violenta, unas de Mercado Nocturno, también nos aventamos por Duca Maconia, una banda super under que, pues bueno, aquí no es conocida, pero pues en su país. Seguimos, pues, Enfermos Corazones. Pues obviamente seguimos banda, perdiendo. Panones, los Babasónicos. Los Juicillos. Los Juicillos, carnal. No, por ellos armamos los Jairis. Los Yairas. El grupo Yaguarú. Los Askis. Y así está. ¿En serio? ¿Es en serio? Sí, me hizo eso. No, pues es así. Es así este tema con esta pandilla. Si empezamos así. Sí, traemos un chingo de influencia, hermano, de cultura violenta, Mercado Nocturno, Cambio de Actitud. Un saludo a todas esas bandas, ¿no? Cretinos, hermano. No, tenemos un chingo de influencia de eso. Que al igual y tratamos de hacer otras rolas, ¿no? Y nuestras rolas hablan de puro desmadre y todo lo que pasa en la fiesta, güey. O sea, todo lo que hablan las rolas, güey, es todo vivido. Y pues un saludo a todas esas bandas argentinas, hermano, que neta es una gran influencia para nosotros. Esta rola se llama Fatal. Vamos. We'll be right back.
Estábamos en Enfermos Corazones Punk Rock en Facebook, Enfermos Corazones en Instagram y Enfermos Corazones en YouTube. Y en OnlyFans también. En YouPorn. En Xvideos. YouPorn. Bueno, ¿qué proyectos vienen para la banda? Pues estamos construyendo ya el segundo EP, que apenas salió el primero, pero pues ya estamos trabajando en el segundo, porque pues igual tenemos un pinche montonzote de canciones y pues vamos a ver qué sale, vamos a ver qué sale con toda esta pinche pandilla. Ojalá no se tarde en sacar nuestro EP que nos ha grabado, no quiero mencionarlo. Bueno, noviembre de 2021. Quiero aprovechar esta oportunidad dice para que pagamos. Dar un agradecimiento a Lobo Studios y al Alfil Sala de Música, hermano, que siempre nos han arropado muy chingón, güey. Chingón, hermano. Uh-huh. Carlos Fragoso, hermano. Comercial, comercial. Grábalo. Di tu. Banda, sigan al señor Lobo Studio en Facebook. Y ahí estamos para lo que se les parezca, banda. Grabación, sala de ensayo. Ahí estamos. Y drogas. No, ¿y cuál es? Los jueves, no cobro mucho. Pozole los domingos. Bueno, entonces platíquenos del primer EP. Bueno, el primer EP tiene. No me acuerdo. Pues, no, extrañarán lo peor de mí. Por, pues bueno, las composiciones de las canciones y todo, pues son del desamor la mayoría. Y pues, que pues nos han dejado todas nuestras viejas, ¿no? Más a ti. Y pues bueno, seguimos trabajando, seguimos ensayando para los que les guste y nos puedan seguir. Pues, somos una banda de Xochitl y estamos al 100 en este pinche desmadre. Sí, hermanito. Es el punk rock. Aquí. Enfermos Corazones no va a dejar morir el punk rock en el sur. Y ahí estamos, y levantando y representando a Xochimilco y representando el sur de México. Enfermos el Corazones. Sur de la Ciudad de México. ¿Verdad? Enfermos Corazones empezó en la calle. Enfermos Corazones. Enfermos Corazones no se vende. Lleva los compas zapatistas. Bueno, ¿cuántos temas son en este primer EP y por qué ponerle así al disco? Bueno, ya como lo comentamos antes, pues es por las composiciones, el tipo de letra que hay, pues son pues como de dolor, ¿no? Hacia las muchachas que nos han roto el corazón. Más así. Y pues son 7 canciones, son 6 propias y es un cover de Mercado Nocturno, que aunque no nos pelan, aquí estamos con ellos. ¡Pinches ojetes! Un saludo también a los compitas de Cultura Violenta, hermano. Argentina, esos carnales también están súper al pendiente de... Bueno, nosotros estamos súper al pendiente de su música. Sí, porque ellos y son una influencia para nosotros. Un saludo a esos carnales de Argentina. Chida música, hermano. ¿Qué hay, banda? Este es un cobrecito de Luca Bancunia, se llama Ani. ¡Anita, loco! ¡Ani! We'll be right back.
bueno, agradecimiento a toda esa banda que pues, nos ha seguido, güey, va a los toquines, a vernos, lo que sea, güey. Que pues, son fans, güey, o como se pueda llamar, ¿no? Pues nosotros somos... Son pues, mis perras. Nosotros somos, pues gracias a que pues, nos gusta y la banda le gusta, pues es lo más chingón de todo, ¿no? Sí, a huevo. No, así un chido que la banda, hermano, se va a los ensayos o luego así los invitamos y si saben las rolas y no mames, no saben lo que nosotros sentimos, ¿no, carnales? La neta, que la banda sepa las rolas o sepa el punk rock, hermano, se siente muy chingón y ya como lo posteé, güey, enfermos corazones, no somos nosotros, nosotros nada más nos paramos a tocar un pinche instrumento y a tocar, pero los que ponen toda la energía son ustedes, carnales, chido, sí, hermano. Chido. Ah, saludos al carnalito Edson, que siempre nos sigue. Ahora sí que es el fan number one. Un videoclip que queremos dejar al final de esta entrevista, a ver si les late, se llama así. Circuncisión. Smegma. Un saludote a toda esa pinche pandilla que nos acompañó ese día. La neta, estuvo bien chingón, güey. Qué pinche convivencia más cabrona, güey, con la banda que pensamos que pues, nunca iba a estar, ¿no? Pero pues, chido, la neta, estuvo bien verga. Les pagamos, pero... Acarreados.